Yo era una total ignorante de todo, siempre dedicada a acompañar a mi marido, que era director de orquesta. No sabía ir sola a Buenos Aires, siempre íbamos en el auto, o sea que fue para mí una tremenda novedad tener que empezar a moverme sola. Mi marido estaba en ese momento en Europa. Y bueno, fui a la Plaza San Martín el día que vino Cyrus Vance. Previo aviso a todas las madres que les dijeran a quienes tuvieran hijas embarazadas que queríamos hacer un grupo para peticionar juntas. Fuimos ese día y yo me encontré desorientada en la Plaza San Martín. Me habían dicho que llevara un escrito diciendo lo que me pasaba, lo tenía en mis manos y no sabía qué hacer. Vi al frente en un cantero un grupo de señoras que me di cuenta que eran las madres, y cuando entró Cyrus Vance a la plaza con comitiva, con no sé cuántos soldados y policías, perros que los llevaban para cuidar, los policías, me impresionó muchísimo. Vi que las señoras se pusieron un pañuelo en la cabeza y empezaron a pedir por sus hijos. Y yo quieta ahí, no sabía qué hacer. Vi venir una señora corriendo desde donde estaba el grupo de señoras y me dijo, ¿entregaste tu testimonio? Mira, es como si la estuviera viendo. Era Azucena Villaflor, la madre que después desapareció en diciembre. Este día era el 21 de noviembre del 77. Y para mí es el día que nace Abuelas. Uno, la verdad que cada aniversario de Abuelas siempre mira para ese año para atrás, ¿no? Y ve las conclusiones de ese año, digamos, los resultados de ese año. Y la verdad que es muy fuerte mirar hacia atrás y ver que aparecieron dos nietos nuevos, que apareció el nieto Estela. Este año fue un año muy fuerte para todo lo que es toda la familia que es Abuela de Plaza de Mayo, porque implica para nosotros una felicidad muy grande que hoy una abuela más pueda abrazar a su nieto, que es Estela, ¿no? Y bueno, compartiremos ese acto con la familia que quiere Abuelas, con los que quieran estar. Y siempre para nosotros es muy lindo poder reunirnos, porque en esos aniversarios también nos encontramos todos y celebramos un año más de lucha. Vamos a festejarlo. Esta vez hemos elegido la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, en el Teatro Argentino de La Plata, en un ámbito enorme de 3.000 y pico personas o más que caben en la sala más importante de ese teatro. Vamos a hacer la recordación de estos 37 años de lucha, de los logros, de toda la gente que se ha ido sumando a esto. Y bueno, siempre es una fiesta, ¿no? Así que esperemos que vengan mucha gente de acá, y los platenses, ni hablar, tienen que cumplir. Ojalá la presidenta vaya, porque ella es platense. Yo a veces pienso si no habrá caminado en esas diagonales con Laura de la mano en las marchas, porque todos eran opositores jóvenes comprometidos. Así que también ese festejo va a contar con la presencia de Guido, mi nieto, y vamos a ver, creo que por ahí algún tecleado va a dar para animar esa reunión.